El presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Rubén Antonio Altamirano, esposa e hijos, sufrieron un accidente al ocurrir la salida y volcadura de la camioneta en la que viajaban. El suceso ocurrió en la carretera federal 200 a la altura del poblado Morro Mazatán, en el istmo de Tehuantepec. Rubén Antonio Altamirano es hermano de Carol Antonio Altamirano, líder del PRD en Oaxaca. Mientras que a la altura de Teotitlán de El Valle, en la carretera federal 190 a tramo Oaxaca-Tlacolula, se registró la volcadura de otro vehículo oficial en el que Viajaban autoridades de Santiago y Autepec. Unidades de Cruz Roja y voluntarios atendieron a cinco lesionados. Con información de MBM Televisión.